siempre tiendo a ir más a lo clásico. Tengo como los jeans básicos que me gusta, que después los combino con 30 millones de camisas, remeras. La remera blanca para mí es un básico que entras a mi vestidor y tengo todo camisa blanca, remera blanca, como todo el pilón. Antes tenía un toque terrible, que tenía que estar todo ordenado, las remeras dobladas del mismo tamaño, o sea, todas tenían que ocupar el mismo espacio para que cuando la ponías en la pilita de las remeras estén todas iguales, ¿entendés? Cada 3 meses más o menos, o cada 6 meses, a una limpieza. Y de repente me pasa que le doy a mi hermano un suéter y le digo, ay, me encanta el suéter que te has puesto, y se lo regalaste vos. Generalmente lo primero que busco, que miro, son zapatos y carteras. En el último viaje que hice, que viajé con mi marido, me compré unas botas de Chanel que me encantaban y las tenía acá. Y fue como, bueno, me autorregalo mis regalos de cumpleaños. Hay cosas que tienen un valor. Obviamente los vestidos que usé para mi casamiento, que cada vestido tuvo como un significado especial. Y mi mamá, yo estaba viendo vestido de casamiento y le digo a mamá, che, me encanta este. Mamá mira la foto y me dice, ay, pero eso es igual el vestido con el que yo me casé. Y me dice, te lo dejo todo impecable, venir a buscar y hacer lo que quieras con el vestido. Y bueno, ni hablar que era el vestido con el que se casó mi mamá. Tenía un significado recontra, importante y como sagrado, y nadie jamás me lo va a tocar en la vida y lo tengo ahí. Ella es Pili, es amiga mía del colegio. Nosotros tenemos como 1 hora y media de charla, porque somos amigas, hablamos todo el tiempo. Y de repente, bueno, me tiene que venir a maquillar y peinar. Y es, bueno, más o menos, ¿cuánto tiempo le calculás que charlamos? Primero, porque ella me dice, bueno, ¿cuánto tardamos? Bueno, 1 hora y media. Voy... 3 horas antes. Hay que animarse, hay que jugar un poco. Me parece que tenemos que dejar de ser tan prejuiciosos y permitir que los demás puedan usar, vestirse. Y a veces somos demasiado exigentes con nosotras mismas y tenemos que entender que, bueno, por ahí yo marco un estilo.